嗯嗯。Mm hmm. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Hola, profesor, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, vamos a empezar nuestra sesión de hoy, 19 de enero. Y en la clase pasada les había comentado que veríamos el caso del modelo de regresión lineal múltiple. Para acá igual a 3, lo habíamos visto para acá igual a, a 2, se resolvió un ejercicio numérico y vamos a revisar eh, nuevamente, aunque de una manera más rápida, toda la formalidad que hemos estado viendo las dos clases anteriores. Asimismo, eh, haré algunos comentarios sobre la tarea que. Que anuncié la clase pasada, y, y, y bueno, hay quienes ya me habían enviado algún ejercicio resuelto de la tarea, pero por ahí les hice algunos comentarios para que revisaran sus procedimientos. Aún estamos a, a tiempo, la tarea es para entregar a más tardar el 2 de febrero. Sin embargo, hay quienes pueden anticiparse a entregarla y si hubiera algunas correcciones que realizar, este, les puedo indicar. Desde, desde estos momentos. Si tienen una tarea preliminar, lo pueden hacer y ahí tienen, tener, digamos, aprovechar la, la ventaja de que con esa prerevisión puedan hacer las adecuaciones eh, pertinentes. En particular, este, si la, la primera de las 10 preguntas de la tarea está mal, las demás seguramente estarán mal. Entonces, es muy importante que que los incisos estén bien resueltos por, para que no se generen acarreos en los errores de algún inciso hacia los siguientes. Este, por lo que, bueno, la sugerencia es resolver con tiempo esa tarea. Solamente se dejarán dos tareas a lo largo de este bloque y prácticamente nos queda después de esta eh, pues dos semanas prácticamente para, para concluir con los temas la clase del 21, la clase del 26 y la clase del 28 de enero de, de este mes para concluir con eh, los materiales y los ejercicios que están previstos en, en la guía del segundo parcial. En el blog puse dos vínculos nuevos después del apunte que vimos, más bien después de la clase que vimos la, la sesión pasada y la, la tarea. Eh, después de la nota teórica que habíamos puesto del modelo de regresión lineal múltiple pusimos esta otra nota que estoy proyectando en pantalla y la integración de la guía de los ejercicios de esa guía llevamos tres ejercicios resueltos hasta el momento Falta, faltan resolver los re siete ejercicios y entonces este pues ya con lo que estamos viendo tenemos el background suficiente y necesario para resolver el resto de los ejercicios. De manera que si no hay alguna duda, alguna pregunta, este, vamos a dar inicio al desarrollo de, de esta clase. ¿Estamos todos de acuerdo? pero antes tocaba todo, estos diez equipos de los que estábamos hablando, ¿es, ¿esos se van a entregar? El, el ejercicio de la tarea 1, sí, es para entregar. Ah, no sí, pero de, los diez que están en la lista, en el club, esos no. Sí, cómo se me quedó la idea de que iban a ser la guía, pero sí que me que entregado. Sí, este, miren, no, no, por lo ajustado del tiempo, eh, más que para entregar, sí les sugiero que hagan una, un desarrollo minucioso de los ejercicios, eh, es decir, el, el no pedirles el requisito de la entrega, porque en estricto sentido lo que me deben entregar son las dos tareas de este bloque, pero no los ejercicios resueltos, Eso, estos los, los podemos excluir, pero ello no significa que no los tengan que estudiar, puesto que el examen... Por eso, esta es una guía de, de estudio para el segundo parcial, ese material que se, que se indicó. Eh, implica que se sugiere que los desarrollen, más no que los entreguen. Esto que significa que algunos de esos ejercicios de esa guía van a venir en el examen. Sí, queda por entendido. No, no se los quiero pedir para entregar, para no presionarlos. Solamente preocúpense por entregar las dos tareas y los ejercicios. Traten de resolverlos. Ahora sí que no, no importa tanto si los pasan o no los pasan en limpio. Yo creo que ustedes tienen su, su mecánica, su didáctica de... De asimilación y de práctica del conocimiento. El examen comprende una sección teórica y una sección práctica. Prefiero que le dediquen más a la parte de desarrollo de los ejercicios y de solución de los problemas prácticos, independientemente de que eh, generen sus propios apuntes, sus propias eh, notas, el, el acordeón para el examen, es a libro abierto. Todo, todo ello es indispensable y creo que cada quien podría encaminar la estrategia de estudio eh, hacia lo que ustedes mismos requieren y bueno cada quien puede requerir integrar distintos elementos encontrar sus ventajas comparativas tal vez más en teoría más en práctica considerando todo esto este tomo la decisión de que la la guía de los 10 ejercicios resueltos no es para entregar. De hecho, pueden tomarla como está ya dada. Están los 10 ejercicios resueltos en archivos que he generado con vínculos al interior del archivo guía, en el link que puse ayer en el blog. Y de ahí pueden tomar los ejercicios resueltos e ir desarrollándolos paso a paso además de, de lo que exponga aquí en clase, resolverlos por su cuenta. Y si hay dudas, bueno, que para esto nos sirvan eh, esta sesión y las tres siguientes sesiones, para que conforme avancen ustedes en ese desarrollo, mejor ocupemos el tiempo en resolver dudas específicas en estas clases que nos quedan para eh, llevar con éxito el examen del 2 de febrero. No se confíen tanto, a pesar de que el examen tendrá 72 horas de duración del 2 al 5 de febrero, es importante que, que, este, que no se confíen. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, hecha esta aclaración de duda, solo entregar las tareas a más tardar el 2 de febrero. Serán dos tareas. La 1 ya está vigente, está corriendo. Y también, cualquier duda o comentario que tengan sobre la tarea 1, eh, me lo pueden hacer. Este, pueden interrumpirme en cualquier momento de la clase. O al final de cada clase, este, podemos dedicar algunos minutos también para algún detalle específico, es decir, yo debo notar que ustedes están avanzando y trabajando en, en las respectivas tareas y en la respectiva guía de estudio también. Entonces seguimos con esta dinámica y dicho esto, vamos a comenzar con el desarrollo de esta sesión. Toda esta sesión está en este apunte que estoy proyectando en pantalla y vamos a comenzar por retomar el resultado del de vector de estimadores de mínimos cuadrados ordinarios que en forma desarrollada se vería así eh, mucho de esto lo habíamos desarrollado en la pizarra y ahora lo he transcrito en este en este documento en este archivo que ustedes pueden visualizar uh, x transpuesta x sin transponer el producto de esta matriz de regresores transpuesta por la matriz de regresores sin transponer resultará en una matriz de, de k por k y le tomamos la inversa a esa matriz. Lo que resulte de esa inversa lo multiplicamos por la transpuesta de la matriz de regresores que premultiplica al vector de observaciones de la variable dependiente. Es decir, al vector y negrita minúscula. Que desarrollado todo esto se ve eh, como se muestra en la parte inferior de la pantalla. Todo esto lo habíamos eh, hecho para el caso de k igual a 2, lo que nos llevó al modelo de regresión lineal simple. Ahora lo vamos a ver para el caso de. K igual a 3. Estimar tres parámetros implica que habrá un intercepto en el modelo y dos pendientes que estimar, es decir, dos variables explicativas, cada una de ellas asociada a cada beta, a cada pendiente que estimemos. El siguiente paso sería eh, denotar a. La transpuesta de la primera matriz, la transpuesta de la matriz de regresores, en donde el vector eh, columna pasa a ser vector renglón. En el primer renglón lo observamos, en el segundo renglón, eh, así hasta el enésimo renglón. Observamos cómo queda la matriz de regresores transpuesta. Todo lo demás se mantiene igual. Y cuando desarrollamos el producto de X transpuesta por X, tenemos estadísticos muy, muy importantes que son el tamaño de la muestra, la suma de observaciones de X, la suma de observaciones de, de cada X, es decir, de cada regresor. Por ejemplo, para el regresor X2, así quedaría su suma de observaciones, así hasta el regresor XK en donde la suma de las observaciones del regresor XK nos quedaría expresada de esta manera. Luego es importante observar también que esta matriz es simétrica, es decir, lo que tenemos en el renglón 2, columna 1, es lo mismo que aparece en el renglón 1, columna 2, y así hasta lo que tenemos en el renglón K, columna 1 es lo mismo que aparece en el renglón 1, columna K, es decir, lo que aparece en la celda i, j es lo mismo que aparece en la celda j, i, en el lenguaje de, de un curso de álgebra lineal, en donde i denota al renglón y j denota a la columna. Para todos estos elementos en esta matriz que ya decíamos es cuadrada, es de dimensión k por k, es decir, k renglones por k columnas. Otro aspecto importante de lo que observamos en esta matriz cuadrada y simétrica es que en la diagonal principal tenemos la suma de cuadrados de cada uno de los regresores. Así, por ejemplo, en esta celda tenemos la suma de cuadrados de unos que nos quedarán, eh, la suma de unos al cuadrado, que sabemos que uno al cuadrado es uno, y finalmente la suma de unos será esta n, el tamaño de muestra. Después del intercepto tenemos el primer regresor que hemos denotado como x2 y la suma de observaciones al cuadrado de x2 es esta suma de cuadrados de las observaciones de x2, es decir, del segundo regresor. Y siguiendo sobre la diagonal principal de la matriz, llegamos a la suma de cuadrados del caésimo regresor, es decir, del último regresor. O de la última variable explicativa que estemos considerando en nuestro modelo de regresión lineal múltiple. Fuera de la diagonal principal, tenemos los productos cruzados, en donde observamos interrelacionados a los regresores: un regresor jésimo contra un regresor késimo en donde si i es distinto de j, es que estamos fuera de, de la diagonal principal y cuando el subíndice i es igual a j, entonces estamos en la diagonal principal, en donde hablamos del de mismo regresor correlacionado consigo mismo. Así, en este segundo renglón, caésima columna, tenemos a la suma de productos. De las observaciones del segundo regresor con el regresor caésimo. Y lo que aparece por simetría de la matriz en el segundo renglón caésima columna es lo mismo que aparecerá en el caésimo renglón segunda columna. Podemos observar que esta suma es exactamente la misma que esta suma, en donde. Al interior de esta suma, para cada término típico, el orden de los factores no altera el producto total. Es decir, el producto de x2 por xk para la yésima observación o el yésimo individuo es igual al producto de xk por x2 para el mismo yésimo individuo o la yésima observación. Y estas son de las propiedades que se retoman del álgebra lineal para una matriz cuadrada y simétrica, y que en este caso aplica para este resultado econométrico general del modelo de regresión lineal múltiple estimado por mínimos cuadrados ordinarios. ¿Qué hacemos para toda esta matriz? Tomarle su inversa. Vimos los pasos para obtener la inversa en el caso de K igual a 2, y ahora lo veremos para K igual a 3 con un ejemplo numérico. Después tenemos que esta inversa de X transpuesta a X premultiplica a X transpuesta a Y. Y ya veíamos desde la clase anterior que en general lo que tendremos en X transpuesta a Y es el producto de la transpuesta de la matriz de regresores por el vector de observaciones de la variable independiente que nos lleva a que en la primera celda del vector resultante X transpuesta a Y tendremos a la suma de las observaciones de Y, porque la primera X se refiere al vector unitario del intercepto. Entonces, cada uno del vector unitario multiplicado por cada observación de Y, nos quedará la suma de observaciones de Y. El segundo elemento de ese vector resultante X transpuesta a Y será la suma de observaciones del segundo regresor por la observación de Y, es decir, de la variable dependiente. Cada producto corriendo al subíndice Y desde 1 hasta N. Así hasta el último elemento de X transpuesta a Y, que será la suma de observaciones. Del késimo regresor en su yésima observación por la yésima observación de la variable dependiente Y. Esta forma general, eh, pues ya la estamos teniendo más clara, nos es más familiar luego de la estructura que vimos del producto X transpuesta a X inversa por X transpuesta a Y, de manera general, y para el caso de 2. Eh, parámetros a estimar, es decir, un intercepto y una pendiente para una variable explicativa. Ahora generalizado, para k variables explicativas, simplemente se extiende esta estructura a que en lugar de una matriz de 2 por 2, tenemos una matriz de k por k, premultiplicando a un vector que tendrá una dimensión k por 1, es decir, el número de estimadores que vamos a a obtener, que vamos a estimar con el método de mínimos cuadrados ordinarios para la regresión lineal múltiple por 1, eh, que es el número de columnas que tiene el vector de observaciones de la variable dependiente. Tomando en cuenta este resultado general, y esto es, digamos, lo más complicado en la abstracción que tenemos para un modelo con. Regresores, un modelo de regresión múltiple, vamos a, a tomar en cuenta que estos elementos de esta matriz X transpuesta X y estos elementos de X transpuesta Y nos permiten reconocer a algunos estadísticos muy importantes. Tan solo los hemos llamado sumas de observaciones o suma de productos cruzados de regresores. O suma de productos cruzados de regresores con las observaciones de la variable dependiente. Vamos a identificar estas sumas de acuerdo con el concepto de media aritmética. Sabemos que esta suma puede ser reexpresada. Reexpresada como, bueno, como n veces la media de x. Recordando que la media aritmética de x es x media igual a la suma de observaciones de x entre n. Así estaríamos de acuerdo si repasamos un poco los conceptos de medias, varianzas y covarianzas muestrales. Tenemos para cada variable en este cuadro con esta columna que denota la variable, esta otra columna que nos permite recordar cuál es la notación teórica del promedio de cada variable, y esta otra columna, cuáles son las formas en las que podemos expresar la varianza muestral de cada una de estas variables en este cuadro. Las variables son y, x2, hasta xk, es decir, la variable dependiente, el primer regresor que denotamos como x2. X1, recuerden que lo dejamos para denotar al intercepto y X1 siempre es 1. Y X1 en forma de vector es lo que hemos denominado vector unitario y que en la matriz de regresores observamos con esta columna de unos. Luego el primer regresor X2 con las n observaciones para ese regresor, así hasta XK con sus n observaciones respectivas. Con todo ese, ese arreglo de información para la variable y, sabemos eh, por estadística descriptiva que el promedio de y es y barra igual a la suma de observaciones de y entre n. Y la varianza de y, que hemos denotado como s cuadrada de y, es igual a la suma de cuadrados de desviaciones de las observaciones de y con respecto de la media entre n menos 1. Esta es la varianza muestral de Y. ¿Y de qué otra forma nos encontramos en la literatura que se expresa la varianza? Bueno, algunos textos ex expresan esta suma de cuadrados con esta notación S sub índice eh, y, y, es decir, la suma de cuadrados de las observaciones en donde si vamos a calcular la varianza. Esta suma es de la variable consigo misma, es decir, de desviaciones de y con respecto a y media, multiplicada dos veces o equivalentemente elevada al cuadrado. Entre n-1, esta sería una forma compacta de expresar la varianza de y en este caso. Y también cuando no tenemos a una variable consigo misma, Simplemente no se repite aquí y tendríamos a una variable contra otra variable. Puede ser y contra x o x2 contra x3 o y contra x2, y contra x3. Es lo que vamos a encontrar en esta notación más adelante. Y finalmente en este resultado de la varianza, cuando desarrollamos este binomio diferencia al cuadrado, tenemos un trinomio cuadrado perfecto que finalmente se simplifica a la suma de cuadrados de, de y, es decir, suma de observaciones de y al cuadrado menos n veces la media al cuadrado. Todo esto entre n menos 1. Este resultado se demostró en alguna de las primeras clases cuando desarrollábamos el problema de mínimos cuadrados ordinarios para estimar el modelo de regresión simple y obtuvimos que el, el estimador de la pendiente era la covarianza entre X y Y entre la varianza de X. Y para la varianza de X teníamos un resultado similar a este, en donde en lugar de Y teníamos a X. Entonces, con esos resultados generales, podemos... Eh, simplemente configurar cuáles serían los promedios y las varianzas para cada variable, sea la variable dependiente o cualesquiera de las variables independientes. Entonces, con lo que estamos viendo en, en pantalla, no es difícil eh, dar esta notación para las medias y las varianzas de todas estas variables. Y cuando digo todas estas variables, no hay límite en el número de variables, en particular en el número de regresores. Siempre tendremos una variable dependiente, Y, y k variables independientes, X2 hasta XK. Entonces, con este nivel de abstracción, creo que todos debemos tener claro de qué estamos hablando y cómo estamos denotando de esta manera a los promedios y varianzas muestrales de cada variable. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profesor muy bien si sí, está entonces todo claro y lo vamos a aterrizar en esta clase a un ejemplo numérico para observar cómo empleamos esta, esto en la práctica todo esto va a formar parte de la sección teórica de nuestro examen el ejemplo numérico que veamos es desde luego eh, un ejemplo típico de lo que se pregunta para una sección teórica cuando no este eh, trabajamos con una base de datos, es decir, cuando requerimos eh, valorar el manejo de estos conceptos teóricos. Eh, además de los promedios y las varianzas, también será necesario identificar a las covarianzas. Y sabemos que la covarianza, por estadística descriptiva, es una, una medida estadística que nos permite saber ¿En qué, ¿En qué sentido se relacionan dos variables? Necesariamente debe haber dos variables para que hablemos de covarianza. Si solo hay una variable, entonces en lugar de covarianza, hablamos de varianza, que fue lo que vimos en el cuadro anterior. Entonces, cuando las variables son Y y X2, es decir, la variable dependiente y el primer regresor en el modelo de regresión lineal múltiple, su covarianza, es denotada de esta manera, ese subíndice y las variables que estamos haciendo covariar, en este caso Y y X2, el orden no importa, podemos expresarlo también como X2 y Y. Y la covarianza en su concepto estadístico es la suma de productos de desviaciones de las observaciones de las variables con respecto a sus respectivas medias. Así. Esta covarianza de X2 contra Y es la suma de desviaciones de las observaciones de Y respecto a la media de Y por las observaciones de X2, en donde está variando el subíndice Y para cada observación con respecto a la media, es decir, desviando a la observación de X respecto de X barra o X media para esa segunda X es decir, para ese regresor x2. No olvidando que x1 media es 1 y x2 media dependerá de las observaciones dadas para este regresor x. Y en la notación que decíamos compacta para la suma de productos, cuando no es la misma variable como arriba en el ejemplo que veíamos de y con y, este 2 indica que es del segundo regresor, es decir, de X2 contra Y. Así, esta S de subíndice 2Y simplemente denota a esta suma de desviaciones de observaciones del segundo regresor con respecto a la media por las observaciones de Y respecto a la media. Aquí también el orden eh, puede ser indistinto, S2Y o SY2 es igual. El orden de este producto no altera el resultado total, puede ser y menos y media por x y 2 menos x media 2 o equivalentemente x y 2 por x media por j menos y media. Y al desarrollar este binomio diferencia y menos y media por x y menos x media, si desarrolláramos este producto tendríamos cuatro términos y esos cuatro términos se simplifican a estos dos términos. La suma de productos de XY por Y menos n veces X media por Y. Esta estructura se mantiene para cualquier regresor haciéndolo covariar con la variable dependiente Y. Así, en el caso del regresor xk, tendríamos que la covarianza de Y con Xk queda definida de esta manera, por fórmula de covarianza, esto en notación compacta, haciendo covariar al késimo regresor con la variable dependiente, y desarrollando este producto de binomios diferencia y simplificando algebraicamente, tenemos este resultado equivalente. Esto también lo mostramos eh, paso a paso en la pizarra cuando veíamos regresión lineal simple. Simplemente se hace extensivo al caso de más regresores covariando con la variable dependiente. Eh, dicho esto, entonces tenemos claro este esquema de covarianzas para cualquier par de variables. Y no solo la variable dependiente covaría con las X, sino también las X entre sí mismas, es decir, el segundo regresor contra el tercer regresor, el segundo regresor contra el cuarto regresor, el segundo regresor contra el último regresor. Por lo tanto, esta última expresión es para generalizar todos aquellos casos en donde covaríen los regresores entre sí, siempre y cuando el subíndice de los de la identificación de los regresores sea distinto, porque ya decíamos que cuando los subíndices son iguales es cuando hablamos de las varianzas y cuando son diferentes hablamos de las covarianzas. En este caso, la covarianza entre un jésimo regresor y un késimo regresor. Nos queda denotada de esta manera y esta notación nos diría la suma de productos de desviaciones de observaciones del jésimo regresor por las desviaciones de las observaciones respecto a la media del késimo regresor. Desarrollado este producto de binomios diferencia, nos quedan cuatro términos que se simplifican a este resultado. Si hubiera alguna duda, bueno, la recomendación es que hagan un poco de álgebra para desarrollar todos estos productos que se han propuesto y llegar a estos resultados simplificados. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a este bloque de covarianzas para todos estos pares de variables? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, profesor. Sí, Muy bien, muchas gracias. Seguimos adelante. En los resultados generales que, que veíamos y por todas las equivalencias, eh, ya decíamos que X transpuesta a X. Contiene en la primera celda al tamaño de muestra n y en la segunda celda del primer renglón nos aparecía la suma de observaciones de x2. Y por definición de media aritmética, si despejamos de la fórmula de la media a la suma de observaciones, nos queda n veces la media. ¿Sí? Solamente hay que distinguir para cada regresor. Cuando es el segundo regresor es n veces la media de x2 hasta n veces la media de xk. Por ser esta matriz simétrica, lo que se, lo que se tiene en este renglón, en este primer renglón, se reproduce para la primera columna por simetría. El resultado de primer renglón, segunda columna. Es lo mismo que nos aparecerá en la segunda, en el primer renglón, en la primera columna, segundo renglón, es decir, en el subíndice 1,2, es lo mismo que tenemos en el subíndice 2,1, refiriéndome a las posiciones de cada elemento en esta matriz. Este resultado es el que vemos en el primer renglón, columna K, y es lo que esperamos. En el renglón caésimo columna 1. Y así sucesivamente. En la diagonal principal teníamos las sumas de cuadrados. Y esas sumas de cuadrados, por este resultado, vamos a ubicarnos en el regresor X2. Cuando despejamos de aquí a la suma de cuadrados, nos queda que esta es igual a la varianza de x2 más n veces la media de observaciones de x2. ¿Sí? Eh, repito, estoy tomando esta expresión del lado izquierdo de esta igualdad con esta expresión del lado derecho, omitiendo los dos términos intermedios que son equivalentes. Si despejáramos a esta suma de cuadrados, que es lo que queremos sustituir en lo que nos resultó de x transpuesta a x, nos va a quedar la varianza de x2 más n veces el cuadrado de la media. Y esta varianza está multiplicando a esta n-1. Tendríamos que, antes de trasladar algún término de este numerador, multiplicar a la varianza por este denominador n-1. Bueno, ese resultado es el que vamos a sustituir cuando veamos en la matriz x transpuesta a x a las sumas de cuadrados de los regresores. Y eso es lo que observamos en la diagonal principal de esta matriz aquí y aquí y en todos los términos intermedios que denotan a estos puntos suspensivos. Por lo tanto, la matriz X transpuesta a X ahora la podemos reescribir de esta manera, como en la posición 2,2, es decir, renglón 2, columna 2 n menos 1 veces la varianza del segundo regresor más n veces el cuadrado de la media del regresor en cuestión. La misma forma para el caésimo regresor. Luego lo que nos queda en el resto de la sustitución de las sumas es la suma de productos cruzados. Cuando hacemos covariar al segundo regresor con el caésimo regresor, tendríamos n-1 veces la covarianza del segundo regresor con el caésimo regresor, más n veces el producto de las medias de los regresores. Es decir, en lugar de un regresor haciéndolo covariar consigo mismo, que nos lleva a la varianza de ese regresor, ahora en la covarianza, tenemos que denotar a los regresores diferentes y por lo tanto este término será n veces el producto de medias de dichos regresores, que antes era la media al cuadrado porque era un mismo regresor. Es decir, si x2 y xk fueran el mismo regresor, entonces tendríamos la media de ese regresor elevado al cuadrado. Y de esa manera tenemos la intuición de esta abstracción que cuando estamos fuera de la diagonal principal nos referimos a covarianzas. así lo que tenemos en el renglón 2 columna k es lo mismo que tendremos en el késimo renglón columna 2 en este caso y en todos los demás casos intermedios que denotan estos puntos suspensivos. De esta manera lo que hemos hecho es reexpresar a X transpuesta X con todos los elementos que están contenidos en X transpuesta X por desarrollos equivalentes haciendo uso de los conceptos estadísticos de medias, varianzas y covarianzas. Del lado derecho, el vector x transpuesta y puede ser expresado en la suma de observaciones de y como n veces y media y eh, el despeje de la suma de productos cruzados de x por y como n veces, n menos 1 veces eh, la suma de productos de desviaciones de las observaciones de x2 por y menos y media. Que denotamos de esta manera por n veces el producto de las medias, en este caso del caésimo regresor por la media de y. Aplica para este término, este último término y todos los términos intermedios, en donde ha hagamos covariar a cualquier caésimo regresor contra la variable dependiente. Es decir, tiene una construcción lógica, todos estos elementos de esta matriz y eh, sus estadísticos relevantes, medias, varianzas, tamaño de muestra y covarianzas. Esta expresión sería equivalente a, a esta otra n menos 1 veces una varianza, por definición de varianza muestral, es la suma de cuadrados de las observaciones del caésimo regresor. Y entonces, esa, esta es otra notación equivalente que vamos a requerir según la información que se nos proporcione en, en el problema, en el ejercicio a resolver. Así, este, con esto entonces estamos listos para ver el ejemplo numérico cuando k es igual a 3. Vamos a suponer que se nos proporciona información para 23 observaciones y nos dan estos estadísticos. La media de x2 es 10, la media de x3 es 5, la media de la variable dependiente es 12. Las sumas de cuadrados del segundo regresor es 12. La suma de cuadrados de desviaciones del segundo regresor con el tercer reg regresor es 8. La suma de cuadrados de x3 con x3 es 12. La suma de cuadrados de x2 con y es 10. La suma de cuadrados de x3 contra y. En este caso, la suma de productos cruzados, cuando son variables diferentes, en lugar de ser cuadrados, son productos de desviaciones, es 8 en este caso del tercer regresor contra la y, y de la y con, consigo misma, la suma de cuadrados es 5. ¿Cómo nos quedaría el vector de estimadores beta gor? Este fue el último resultado que vimos y aquí tendríamos que sustituir la información dada y después operar aritméticamente para obtener una matriz de números que es X transpuesta a X y que si en lugar de tener una base de datos con todas las observaciones tenemos información estadística agregada, como lo decía en el, el enunciado, el tamaño de muestra, las medias, las varianzas y las covarianzas, o en lugar de las medias y covarianzas, las sumas de cuadrados y las sumas de productos cruzados, que son estas S que observamos aquí. Ahí es donde tendríamos que sustituir la información o, si hace falta información complementaria, revisar que siempre el, el enunciado contenga toda la información necesaria para utilizar cualquiera de estos tres resultados teóricos en los que se desarrolló X transpuesta a X en términos de las sumas de observaciones o las sumas de productos cruzados o expresando esas sumas de observaciones y de productos cruzados en términos del tamaño de muestra, las medias o las varianzas y las covarianzas y sus sumas de, de cuadrados. En este caso, siempre es importante relacionar eh, esta varianza con las sumas de cuadrados respectivas o las sumas de productos de desviaciones cuando hablamos de covarianzas. Eh, y, y todo eso nos lleva a que es importante refrescar estas bases estadísticas, no solo para el análisis de una variable, sino de un contexto de muchas variables, es decir, en un contexto multivariado. Muy bien. Aquí sustituimos el tamaño de muestra, 23 observaciones, n veces la media teniendo cuidado con qué regresor, el regresor X2 o el regresor X3, la media de X2 es 10, la media de X3 es 5. Las sumas, dadas y toda la información estadística nos lleva a convertir X transpuesta a X expresada así teóricamente en números. Y finalmente, eh, el último paso es tomar la inversa de esta matriz de 3 por 3. En clase vimos todos los pasos para desarrollar la inversa de una matriz de 2 por 2, que fue el caso de k igual a 2, que nos llevó a simplificar el modelo de regresión lineal múltiple al caso del modelo de regresión lineal simple. Para este caso numérico, eh, tenemos que tomar la inversa de esta matriz y como bien lo comentó este, su compañero cuando pregunté cuál es la fórmula en álgebra lineal para obtener la matriz inversa, en este caso de x transpuesta a x, nos había contestado la inversa de x es 1 entre el de determinante de la matriz por la adjunta de la matriz. El determinante de la matriz X transpuesta a X, si observamos esta matriz, es tomar los productos considerando este, diagonales en forma descendente, 23 por 2.312 por 587, luego más 230 por 1.158 por 115, más 115 por 230 por 1.158. Y tenemos los tres términos de las sumas de esos tres productos, formando eh, las flechas en orden descendente. Esto, claro, en forma más detallada, eh, puede ser apoyado por reproducir estos dos primeros renglones de la matriz como dos últimos renglones. Y configurar las tres flechas hacia abajo, las tres flechas hacia arriba, a los productos de las flechas ascendentes se les cambia el signo. Y finalmente tenemos este determinante, que es esta operación aritmética y que nos da 1840. Ahora vamos a obtener la adjunta de X transpuesta a X, que como lo vimos en la clase anterior, la adjunta de X transpuesta a X es la matriz de cofactores transpuesta. En este caso, para esta matriz de 3 por 3, la matriz de cofactores será una matriz de la misma dimensión, 3 por 3, y esos cofactores serán los determinantes que resulten al cubrir el yésimo renglón y la jésima columna. Así, para el primer renglón, primera columna, nos queda esta matriz de cofactores 2.312, 1.158 como primer renglón y 1.158 y 587 como segundo renglón. Esta matriz de cofactores la planteamos aquí como la adjunta de X transpuesta a X que vamos a transponer después y le tomamos el determinante. Así a cada uno de, los sub, de las submatrices que nos quedan como cofactores al cubrir la, el yésimo renglón y la jésima columna, también aplicando la regla de los signos, es decir, de elevar menos uno al subíndice i por j, o simplemente tomando en cuenta la suma de subíndices, si resulta un número par. Mantiene su signo. Si resulta un número impar, cambia su signo. En renglón 1, columna 2, los subíndices suman un número impar. 1 más 2, 3. Por lo tanto, implica cambio de signo. Eh, o equivalentemente, estos cambios de signo se observan en forma de, de diamante en esta matriz. Y bueno, cada quien este lo puede tener en práctica o seguramente está recordando en la práctica cómo obtenía esta matriz de cofactores con estos cambios de signos cuidadosamente, formalmente es elevar menos 1 al producto de los subíndices de cada celda. Teniendo esta matriz de cofactores, evaluamos cada uno de estos determinantes de 2 por 2 y llegamos a estos números. En la clase pasada vimos el determinante de 2 por 2. Por ejemplo, para esta matriz, 2812 por 587 menos 1158 por 1058 nos da 16180. En los casos donde hay cambio de signo, hay que tener cuidado en no perder el signo o cuidar si sí, de estos productos el producto negativo resulta mayor, el determinante puede ser negativo y con este menos quedará un número positivo. En este caso no sucede eso, este, pero en otros casos puede ocurrir. Hay que tener cuidado siempre en las reglas de los signos y los, los signos resultantes en, en estos pasos, en este caso para obtener la adjunta de... Transpuesta X, posteriormente transponerla, aquí no va a haber ningún problema porque la transpuesta de una matriz simétrica es esa misma matriz. Sí, entonces, cuando desarrollen paso a paso este ejercicio, a fin de que obtengan estos resultados, se darán cuenta que la transpuesta de toda matriz simétrica es esa misma matriz. Por lo tanto, la adjunta de x transpuesta a x nos queda este resultado. Le aplicamos el escalar de 1 entre el determinante, que no es más que dividir cada número de la matriz entre ese escalar. 1840, obteniendo esta matriz como inversa de x transpuesta a x. Y este es el resultado de x transpuesta a x. Lo sustituimos en la forma del resultado del vector de estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. También sustituimos lo que se obtenga de X transpuesta a Y, que lo tenemos acá en la parte superior. Fue este vector de 23 por 12, 276. Luego, usando la información para obtener... La suma de productos cruzados de X con Y, de cada regresor X con las observaciones de Y, nos queda 2770 y 1388. Operando numéricamente, tenemos este resultado. Sustituimos a X transpuesta X, inversa, en el resultado de mínimos cuadrados ordinarios. Premultiplicamos, por lo tanto, esa inversa por x transpuesta a y, y finalmente, eh, haciendo claro correctamente las operaciones de álgebra lineal, para este producto de este vector de eh, k por 1, bueno, de la matriz de k por k por este vector de k por 1, nos queda finalmente este vector de k por 1, es decir, tres parámetros estimados por una columna. El intercepto es 4. La primera pendiente asociada al regresor X2 es 7 décimos o punto 7. Y la segunda pendiente es 2 décimos, la que está asociada al regresor X3. Y 2 décimos es 0.2. Y esto nos permite expresar el modelo estimado como Y gorro igual a eh, beta 1 gorro que es el intercepto 4 más beta 2 gorro que es 0.7 por x2 más beta 3 gorro que es 0.2 por x3 en forma extendida o desarrollada si sí, si no hay preguntas hasta aquí ahora vamos a ver este para efectos de examen y de cómo resolverlo rápido si tenemos esta información ya bien identificada, cómo me puedo apoyar en Excel para obtener la matriz inversa si tengo los números, o cómo obtener el producto de un vector por una matriz X transpuesta Y si tenemos eh, los números correspondientes. Y evitar hacer a mano todo esto que acabamos de ver aquí en pantalla, que es el procedimiento manual para obtener la inversa de una matriz de 3x3. Si fuera de 4x4 o de 5x5, eh, pues no nos alcanzarían dos horas para exponer esto en una clase, o tendríamos que recurrir a métodos este, más sofisticados de simplificación de matrices de gran dimensión a matrices pequeñas. Y esto queda más, pro más propio para un curso de álgebra lineal, pero para efectos de econometría, pues es mejor utilizar las tecnologías para simplificar eh, este tipo de, de problemas. Entonces vamos a usar Excel para ver cómo resolveríamos este problema partiendo de que conocemos la solución de mínimos cuadrados ordinarios para el modelo de regresión lineal múltiple, esta solución, y conocemos todo lo necesario para identificar a X transpuesta X antes de tomarle la inversa y X transpuesta Y antes de realizar este producto. Vamos a a Excel y sustituimos estos números en una hoja de trabajo de Excel. Entonces abrimos Excel en nuestros equipos de cómputo y les comparto la pantalla hacia la hoja Excel que nos quedaría. Aquí está nuestra hoja Excel en blanco. Y vamos a capturar los números necesarios para X transpuesta X. Aquí la vamos a poner. Voy a ampliar el tamaño de la proyección de mi hoja Excel. Y les voy a pedir, si me hacen favor, de dictarme los números que se obtuvieron para X transpuesta X. En la primera celda va el tamaño de muestra. ¿Cuántas observaciones son? Son 23 observaciones. 23, muy bien. Entonces aquí tenemos que capturar 23 en la primera celda. Luego, ¿qué otros números tenemos para X transpuesta a X? Lo que obtuvimos para la suma de observaciones de X2, que fue N veces la media de X2, ¿qué número nos quedó? 230. 230, estamos llenando el primer renglón. Y el último elemento de ese primer renglón, que fue N veces la media de X3, ¿qué número nos quedó? 115. 115, muy bien, muchas gracias. Ahora, por propiedades de simetría de la matriz, llenamos la primera columna y lo que va en el renglón 2, columna 1, es lo mismo que tuvimos en renglón 1, columna 2. Aquí puedo direccionar con esta celda a ese valor y en esta otra celda direccionamos a lo que obtuvimos en primer renglón, tercera columna. Y eso es lo que nos queda en tercer renglón, primera columna. Para este tomar en cuenta que es esta matriz X transpuesta a X siempre es cuadrada y simétrica. Ahora, vamos sobre la diagonal principal, suma de cuadrados de X2, qué número nos quedó aquí? 2302 2302. 12. Ah, 12. Muchas gracias. 2312. Muy bien. Y en la diagonal principal, el último elemento, que es la suma de cuadrados de X3, ¿qué número nos quedó? 587. 587. Muy bien. Ahora fuera de la diagonal principal nos queda esta celda que es segundo renglón, tercera columna, es decir, la suma de productos de las observaciones del segundo regresor con el tercero, es decir, de x2 con x3. ¿Qué número se obtuvo ahí? 1158. 1158. Y por simetría de la matriz. Lo que queda en esta celda, tercer renglón, segunda columna, es lo mismo que haya en el en tercer renglón, segunda columna, en segundo renglón, tercera columna. Nos vamos al segundo renglón, tercera columna, y este es el valor que debe tener esta celda. Estamos todos claros en el llenado de esta matriz y las propiedades. Los paquetes econométricos generalmente despliegan a X transpuesta a X con una de las triangulaciones y, y pueden dejarnos en blanco la otra triangulación. Eso es lo que nos da por entendido que es una matriz simétrica y lo que no, está, lo que no se despliega en esas celdas en blanco es lo que simétricamente tenemos por las propiedades de una matriz simétrica. Es decir, en el renglón I, columna J, siempre estará lo que veamos en la columna J, renglón I de la matriz. O este, lo que exista en I, J es lo mismo que hay en J, I, refiriéndome como primer subíndice al renglón y segundo subíndice a la columna de la matriz. Ahora vamos a llenar la información de x transpuesta y. x transpuesta y era un vector de 3 por 1, en donde en el primer renglón tenemos la suma de observaciones de y, y si no tenemos esa suma, tenemos el tamaño de muestra y la media de y, n veces y media. ¿Y qué número nos resultó en este primer elemento? 276. ¿276? Sí. Muy bien, muchas gracias. Ahora en el segundo elemento, que es la suma de productos cruzados de observaciones de X2 por Y, ¿qué número tenemos en esa celda? 2770 mil 2.770. Muchas gracias. Y finalmente, eh, la suma de observaciones de X3 por Y o equivalentemente, eh, la expresión equivalente con la información que se nos proporcionó en el problema numérico, ¿qué número resultante obtuvimos aquí? 1.388. 1388. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya tenemos capturado en Excel eh, esta información que es la matriz X transpuesta X, que es de K por K, en este caso 3 por 3, y X transpuesta Y, que es de K por 1, en este caso 3 por 1. Vamos a preparar ahora el resultado y podemos anticipar de qué dimensión va a ser ese resultado. De X transpuesta X inversa por X transpuesta Y. X transpuesta X inversa, esto en Excel lo ponemos como superíndice. Y este será el resultado del vector beta gorro beta gorro o beta estimado por mínimos cuadrados ordinarios. <coughs> Necesitamos obtener primero a x transpuesta a x. Vamos a obtenerla aquí. Si sabemos que beta gorro será un vector de 3 por 1, puedo dejar indicada esta región en un color para hacer notar que aquí quedaran, quedará el resultado de un vector de 3 por 1 que contendrá al estimador del intercepto del modelo de regresión lineal múltiple y las dos pendientes, una asociada a cada regresor. Pero antes me gustaría eh, que se viera claro quién es X transpuesta a X inversa. Entonces voy a calcular por separado de este lado, a la inversa de esta matriz X transpuesta X, que esperamos sea de la misma dimensión. Lo voy a poner aquí en este color. Si X transpuesta X es de 3 por 3, X transpuesta X inversa también será de 3 por 3. Entonces, paso número uno en Excel, ya que preparamos esta región donde vamos a ver los resultados que nos arroje Excel o que nos proporcione Excel. Este, seleccionamos esta región donde esperamos el resultado de X transpuesta a X inversa. Y una vez seleccionada esa región, escribimos la función igual, igual m inversa este creo que estos son de los ejercicios prácticos que se deben llevar en un curso de álgebra lineal este, así como me gusta 50% teórico y 50% práctico resolver los ejercicios en computadora también en un curso de álgebra lineal al menos con excel deben este, aprender a obtener las inversas de esta manera, si ya lo vieron, entonces lo están repasando. M inversa, abrimos paréntesis, seleccionamos la región de la matriz a la que le vamos a tomar la inversa y una vez seleccionada esa región, cerramos paréntesis y pulsamos control, shift, enter y tenemos ahí los valores de la inversa de X transpuesta a X. ¿Sí? Esto es lo que se debe obtener como la inversa de la matriz X transpuesta X que veíamos en este apunte. Una vez que obtenemos la inversa, vean que nos queda este resultado. Pueden ubicar en Excel a este menos 1. Pueden demostrar que el valor que nos quedó en la primera celda es lo que resulta de 16.180 entre 1840. El valor que les resulte en la tercera celda del primer renglón es lo que resulta de 460 entre 1840 etcétera, o equivalentemente 23 entre 92, 1 entre 10 con signo menos nos da ser menos 0.1, 3 entre 20, en fin, todos estos números deben ser los mismos equivalentes en números reales que obtuvimos en Excel y que aquí obtuvimos paso a paso en este apunte, tal como lo vimos en la pizarra para el caso de 2 por 2 usando... Eh, pues todas las fórmulas del álgebra lineal estamos de acuerdo en ese resultado que obtuvimos con Excel sí alguna duda en el cálculo de la inversa de una matriz en Excel profesor puedo repetir la última fórmula sí claro la última fórmula o el último paso en Excel bueno el último paso Ah, muy bien. Con, con todo gusto. Eh, voy a repetir todo el procedimiento desde que tenemos nuestra matriz X transpuesta X, que es a la que le vamos a tomar la inversa, y X transpuesta X inversa. Aquí la vamos a preparar. Primer paso, preparamos esta región. Siempre debemos saber de qué dimensión esperamos la matriz o el vector resultante de un producto, o en este caso, de todo este producto de beta gorro igual a x transpuesta, x inversa, x transpuesta y. Primero estamos viendo la inversa de x transpuesta, x. Entonces, como sé que x transpuesta, x es de 3 por 3, también sé que la inversa será de la misma dimensión, 3 por 3. Entonces, primero debo seleccionar toda la región, porque si nada más selecciono una celda y aplico la función, Excel no me va a desplegar toda la matriz. Lo que va a pasar es que cuando escriba igual M inversa, M inversa, abro paréntesis, selecciono mi matriz, cierro paréntesis y le doy enter, me puede marcar error. En este caso sí, me va a dar un mensaje de advertencia, fórmula desbordada y... Eh, si le doy entendido, bueno, me va a desplegar los, el resultado. Pero para asegurarme que no va a haber ningún error y, sobre todo, en versiones anteriores de Excel, este, les puede dar la matriz incompleta, siempre que estemos en Excel calculando una inversa, seleccionen la región del resultado esperado. Es decir,. La matriz esperada de 3x3 en esta región y a partir de ahí escribimos la fórmula. Repito, la fórmula es igual M inversa. Puede ser en mayúsculas o en minúsculas. Indistintamente abrimos paréntesis y seleccionamos el rango de la matriz a la que le vamos a tomar la inversa. Cerramos paréntesis y pulsamos control shift enter. Y vemos la matriz de 3 por 3 que nos da Excel con esta función. ¿Sí quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Muy bien, eh, para todos, claro. Entonces seguimos adelante. Estamos obteniendo todas las partes de este resultado. Ahora me falta obtener X transpuesta Y. X transpuesta Y ya la tenemos. Como ya la tenemos, ahora vamos al resultado general. Tenemos dos procedimientos. Uno, desarrollar aquí toda la formulación para obtener directamente el vector de 3 por 1. O la otra, desarrollando el producto de esta matriz inversa por x transpuesta a y. Como observamos en esta fórmula, ...es una multiplicación de esta matriz de 3 por 3... ...por este vector de 3 por 1... ...¿qué dimensión esperamos de ese producto?... ...esperamos una matriz... ...digo un vector de 3 por 1... ...voy a preparar eh, el resultado aquí en la parte inferior... ...para observar... Eh, ...digamos la forma... ...la forma este, de dos pasos... ...primero X transpuesta X inversa que ya tenemos... Y el segundo paso es obtener el resultado final aquí, en este vector de 3 por 1. Como sé que es de 3 por 1 el resultado esperado, lo marco en un color, selecciono la región donde quiero ver el vector resultante de estimadores y escribo la siguiente función. Es una multiplicación, entonces escribo m mult. Que para Excel significa multiplicación de matrices o multiplicación matricial. M -mol, repito, teniendo la región seleccionada completa. Indico cuál es la primera matriz. Es X transpuesta a X inversa, es decir, esta matriz. Ahí quedó seleccionada. Luego, la sintaxis aquí arriba de Excel me dice matriz 1, matriz 2. Ya seleccioné la matriz 1. Ahora sigue una coma. He puesto la coma. Y luego la matriz 2, que para nosotros es este vector. En realidad es un vector, lo selecciono. Ya quedó seleccionado, ya quedó el rango ahí especificado por Excel. Cierro paréntesis y control, shift, enter. No enter. Siempre que usamos vectores y matrices es control, shift, enter. Y ahí está el vector de estimadores que obtuvimos. Hace un momento paso a paso en el apunte. Este es el método en dos pasos. Aquí vamos a ver el método en un solo paso. Tengo esta región seleccionada y voy a calcular en un solo paso con una fórmula en Excel que va a ser un poco más larga que las que calculamos aquí antes para obtener... Eh, el vector de estimadores usando toda esta información. Eh, ya sé que voy a obtener este vector de 3 por 1, selecciono el rango, escribo igual, y es la multiplicación m mult indicada en Excel, abro paréntesis, ¿qué voy a multiplicar? La inversa de esta matriz x transpuesta a x, entonces al interior de ese paréntesis de m mult escribo m inversa, Abro paréntesis, selecciono la matriz a la que le tomo la inversa, cierro paréntesis y esa es mi matriz 1. Luego una coma y sé que lo que resulte de esa inversa lo voy a premultiplicar por X transpuesta a Y. Selecciono el rango de X transpuesta a Y a la derecha en la parte superior, cierro paréntesis y vean que aquí quedó escrita toda la fórmula en Excel de la expresión teórica de mínimos cuadrados ordinarios beta gorro igual a la inversa de X transpuesta X por X transpuesta Y. Cierro paréntesis y control shift enter y ahí está el resultado de el vector estimado de estimadores beta gorro para nuestro modelo de regresión lineal múltiple para el caso de K igual a 3. Preguntas? Todo bien, profe. Así quedó nuestra hoja Excel. Voy a guardar el archivo Excel y se los voy a compartir a través del chat del Zoom en este momento para que quien haya tenido alguna dificultad observe todas las operaciones que están ahí involucradas en este paso este ejercicio semi práctico de obtener en excel el vector y corroborarlo contra lo que obtuvimos en el desarrollo de los pasos que vimos en el apunte en este momento les comparto la pantalla de la solución mientras tanto les comparto el excel que acabamos de trabajar a través de el chat del zoom el excel se llama vector de estimadores para el modelo de regresión lineal múltiple el caso k igual a 3 y libero a través de del chat este archivo preguntas mientras tanto alguna duda alguna pregunta respecto de lo que tenemos visto hasta este momento no, profe, muy bien, qué bueno, muchas gracias. Eh, seguimos adelante. Ya está el Excel con ustedes. Y eh, para terminar el desarrollo de este apunte, <coughs> perdón, hay una tarea. En la última hoja de esta nota, a la que le llamé tarea 1 bis del bloque 2, es bastante parecida a la tarea 1, que sí es estrictamente para entregar. A esta le puse entrega optativa, porque para muchos, bueno, quedará todo claro desde la primera tarea, pero si no, esta tarea, pues es para reforzar esto que hemos visto, tanto en, tanto en teoría como en este. Eh, posiblemente como mecanismo de verificación usar Excel para verificar sus resultados si todo lo quieren hacer paso a paso y asimilar mejor la teoría eh, resolver los mismos incisos que dejamos en la tarea 1 pero para este ejemplo numérico que acabamos de ver simplemente son otros números y se pide obtener el cuadro de ANOVA, la R cuadrada, la F de la regresión, la F teórica, decidir sobre la hipótesis, los errores estándar, la matriz de varianzas y covarianzas de los estimadores. En fin, todo esto que de algún modo vimos en el modelo simple, pero ahora extendido al caso de modelo múltiple. ¿Sí? Por lo que si hay alguna duda. En la tarea 1, bueno, es el momento de formular sus preguntas a fin de que tanto en esa tarea 1 como en esta tarea 1 bis, este, no tengamos ninguna duda para poder seguir este, avanzando en los materiales. ¿Preguntas? Sí, adelante, Diego Alejandro, con su pregunta. Buenas noches, profe. ¿Qué tal? Este, yo tengo una duda eh, sobre la tarea en cuanto a las varianzas y covarianzas que presenta. Eh, debo entender que son las poblacionales, ¿verdad? O, no, y profe, no, la tarea, este, las varianzas y covarianzas, como lo vimos en, la, en el apunte, son las muestrales. Son las muestrales, recuerden que. Ah, aunque estén. Uh -huh. En la estimación. Aunque de... estén divididos también por el mismo número que está el... el promedio. Exacto. Aunque deben estar divididos entre n solo los promedios. Esto quiere decir que las medias muestrales siempre son iguales a las medias poblacionales. Este, cuando hablamos de la n. En estricto sentido, la n poblacional se denota como n mayúscula y la n muestral se denota como n minúscula. Y en el caso de las varianzas, cuando hablamos de una varianza poblacional, dividimos entre n, pero en estricto sentido es una n mayúscula que denota el tamaño de la población. Y en varianzas muestrales, dividimos entre n minúscula menos 1, que refleja eh, que n minúscula es el tamaño de una muestra y le restamos uno considerando la pérdida de un grado de libertad porque estamos utilizando la varianza muestral o la covarianza muestral como estimador de las varianzas o covarianzas poblacionales, por eso volviendo a esta formulación que acabamos de repasar en la pantalla, este, vemos que cuando hablamos de estimar un modelo de regresión siempre hablaremos de varianzas y covarianzas muestrales y las medias eh, por definición son muestrales porque tenemos al alcance solo datos muestrales sí de acuerdo ah, bueno sí entonces al momento sí de sustituir por ejemplo más abajo que tiene cuando sustituye las varianzas y covarianzas dejamos el número como tal, ya no es necesario restarle el menos uno. Eh, sí, ahí sí es necesario restarle el menos uno. Les voy a dar otra, otra pista en el caso de la tarea 1. Eh, aquí tengo, este, desde luego, un poco parte de la solución que estoy proyectando en pantalla a la tarea 1. Esto es lo que ya tendrían que estar respondiendo ustedes y verificando. Cuando sustituyen la información en, en, este, en esta matriz, que es lo que debemos tomar en cuenta, tenemos 17, que es el tamaño de muestra en la tarea 1. Luego tenemos este valor de 387. ¿Queda claro cuando, si tienen a la mano los enunciados de la tarea 1, cómo se obtiene este 387 y luego este 336? Y por propiedades de simetría de la matriz, nos quedan esos mismos valores en el resto de la columna 1. Y luego, este, cuando hacen esos cálculos de varianzas para la diagonal principal y covarianzas, si no conocemos directamente estas sumas de cuadrados de X2, despejando a esos términos, como lo vimos en las formulaciones teóricas hace un momento y desde la clase pasada, para el caso de k igual a 2, este, debemos llegar a estos valores. A ver, esto sí debe quedar claro ahora. Sugiero que lo verifiquen para este, dejar en claro que siempre dividimos entre n menos 1 cuando se trata de varianzas y covarianzas, es decir, consideramos las muestrales. A menos que se indique otra cosa, que les indiquen los datos corresponden a una población. Entonces sí es entre n. Pero esto difícilmente se va a dar en la práctica. Siempre van a ser muestras las que tengamos al alcance para estimar modelos de regresión. Por lo tanto, eh, las medias siempre van entre n, pero las varianzas y covarianzas van entre n-1, en este caso entre 16, que es el resultado de n-1, dado que tenemos... 17 observaciones. ¿Preguntas? Todo bien, profe, gracias. Ahí les adelanto esta pantalla, que es a lo que tienen que llegar primeramente. Eh, si quieren tomarle foto a la pantalla, o este, bueno, ya queda registrado en el video en, en nuestro canal de YouTube. Este, pero al, deben llegar a este vector de estimadores pueden ya poner en práctica lo que vimos de cómo calcular la inversa en Excel de X transpuesta a X, multiplicarla por X transpuesta a Y. Y esta Y transpuesta por Y es la suma de cuadrados de Y. Y de ahí el cuadro de análisis de varianza. En muchos casos les decía, eh, obtuvieron bien el vector de estimadores, tal vez... Alguien dividió entre 17, ahí les hice la observación, si fue el caso, pero varios de ustedes ya habían dividido entre 16, entre N-1. Estos son los estimadores correctos a los que deben llegar. Y esta parte del cuadro de análisis de varianza: si está mal algo en el inciso 1, entonces el inciso 2 saldrá mal y de ahí todo lo demás. Entonces ahí está la pista de lo que deben obtener en el cuadro de análisis de varianza y si sigue, siguen bien los demás pasos no habrá problema en el resto de la tarea. ¿Alguna otra duda, otro comentario? ¿Todo bien? Correcto, bueno, también para que dediquen ahí algún tiempo a, a seguir con el desarrollo de esta tarea y si la entregan con anticipación, yo les puedo hacer comentarios este, previos y de esa manera dar un avance importante en el ritmo de estudio para preparación del examen, no dejar todo hasta, hasta el fin de semana previo al 2 de febrero eh, y poder... Este, Resolver al menos los el primer ejercicio los primeros ejercicios de la sección teórica disfrutando también de quién para quienes obtuvimos el muñeco de la rosca <laughs> de, de los tamales este respectivos ok vamos a a este a los ejercicios de la guía del segundo examen les comparto la pantalla hacia el blog. En el blog del curso dejé la guía con todos los ejercicios resueltos. En este vínculo que está, este, al final casi hemos puesto estos materiales del segundo parcial. Está la guía. En este link todavía no están resueltos. Luego lo que vimos de intervalos de confianza e intervalo de predicción para un valor individual de y. Para cerrar con modelo de regresión lineal simple y aquí puse este otro link guía de ejercicios resueltos para el segundo parcial. Cuando pulsan clic en esta guía tienen el mismo encabezado de el otro archivo. La única diferencia es que en la lista de los ejercicios ya están estos vínculos que les lleva a otros archivos con estos ejercicios resueltos. Entre ellos, los archivos de los primeros ejercicios que les compartí, que estaban en Word y en Excel, bueno, en PDF y en Excel, y que este, de la misma manera pueden obtener para los demás ejercicios. ¿Sí? Así nos da tiempo de ver alguno más. ¿Recuerdan en qué ejercicio nos quedamos y cuál sigue? Sí, a, a ver cómo vamos con el seguimiento de los ejercicios de la guía. El 2.1 ya lo vimos. El 2.14, el 2.16. El 2.16 creo que ya también, creo que el 2.14 también. Si no mal recuerdo, vamos en el 5.11. No, 5.11. Vamos en el 5.11, creo. Sí, también ya vimos el del capítulo 4. No, un poco, según yo. <laughs> me de acuerdo, vamos en el orden de los ejercicios por capítulo. El primer número antes del punto indica el capítulo. Entonces, los del capítulo 2 ya quedaron, eran del modelo de regresión lineal simple. Luego, el capítulo 3 era un problema con las distribuciones T de student y Z normal. De ese problema más bien es entender los conceptos que hay de cómo obtener un estadístico dada una probabilidad o cómo obtener una probabilidad a un estadístico, que es lo que en sí tesis se debe ver en un curso de estadística y probabilidad teórico práctico. Entonces, bueno, eso nos sirvió como como repaso, aunque luego muchas veces me comentan que lo ven teórico, pero no lo ven práctico. Este, ahí debe quedar bien este completado todo esto porque nuestro trabajo debe ser en econometría más intensivo en, en uso de computadora que hacer todo a mano. Este, ¿por, qué? ¿Por qué? Porque necesitamos usar este, grandes bases de datos, tenemos mucha información y no tiene sentido hacer este, estos ejercicios a mano todo el tiempo. Solamente la utilidad es comprender los aspectos teóricos de una manera sencilla, pero los aspectos prácticos. Eh, para los aspectos prácticos ya se da por entendido que se, que se domina la teoría este, y no dedicar todo a la práctica este, sin repasar la teoría. Entonces, el ejercicio que sigue es el 4.16. Vamos a darle clic a este vínculo. Y con esto se abrirá el ejercicio correspondiente, que es lo que observamos en pantalla. Ahí está el extracto del problema como viene planteado en el libro de texto. Y viene ahora la solución. Entonces vamos al inciso A. Una vez que dan lectura al enunciado del problema, que ustedes ya tienen integrado en su en su seguimiento de los ejercicios, eh, la solución consiste en plantear un modelo recíproco. Un modelo recíproco es aquel que tiene su variable explicativa eh, invertida, es decir, dividido entre uno. Y esta es otra forma de notar, de hacer notar lo que nos dice en economía la teoría de la demanda. El postulado básico es que hay una relación inversa entre cantidad de demanda y precio. Y observamos que el precio, si está dividiendo, implica un cambio a la inversa en la cantidad, mientras que en las funciones de demanda típicamente lo vemos a través de un signo negativo antepuesto al coeficiente del precio pero en este caso también una relación inversa se puede denotar haciendo que el precio esté dividiendo en lugar de encontrarse en forma puramente lineal. Si lo tenemos dividiendo en este caso 1 entre P, lo que refleja es una forma de no linealidad, nos queda si graficáramos un segmento de un segmento de hipérbola y ese segmento de pendiente negativa de esa hipérbola es lo que conocemos como una función de demanda también en forma en forma de curva y no de recta. Si consideráramos solo factible las operaciones, digo las observaciones en el primer cuadrante de un plano cartesiano. El primer cuadrante es aquel en donde tanto la variable independiente como la variable dependiente toma valores positivos. Bueno, para este modelo, usando los datos, usando la base de datos de New Reuler, que ya habíamos visto en la práctica 5, eh, empleamos el software, puesto que este ejercicio está en la parte práctica, y aplicamos estas instrucciones. Generamos primero la variable de la inversa del precio, 1 entre P, y luego estimamos el modelo de regresión de Q contra la inversa entre P. Por lo tanto, si abrimos el software, abrimos Stata en este caso, les comparto la pantalla, puede ser cualquier software, en este caso lo estoy viendo este, con Stata por eh, tener disponible en este momento este software, pulsamos clic y... La estimación, les comparto la pantalla, simplemente he copiado las primeras líneas, se abre la base de datos que está alojada en red, eh, pongo el comentario de modelo recíproco, genero la variable de doble precisión, la inversa del precio igual a 1 entre p, y la base de datos se ve así y después estimamos el modelo de regresión. Tenemos todas las variables que nos da esa base de datos de, de ese blog del texto y estimamos el modelo de regresión. Es un modelo simple y tenemos el coeficiente estimado, la R cuadrada y lo que se pide más adelante. En el ejercicio es tomar las predicciones de la cantidad. Para graficar la recta de regresión, esto en Stata con el comando predict hat, o Q hat en este caso para la cantidad de demanda. Eh, la elaboración de la gráfica debe estar, estar en una sola línea. Entonces aquí corregimos a que todo el comando se encuentre en una misma línea, si no está nos marcará este error. Editando todo en una sola línea de comando para el, el para la instrucción de la gráfica, eh, nos queda un poco más eh, más grande. Voy a hacer la fuente más pequeña para observarla completa. Esta sería una línea con una fuente un poco más grande, digamos 18 puntos. Esa es toda la instrucción para elaborar la gráfica. Y con las observaciones de la cantidad, las observaciones del precio y el modelo de regresión estimado o predicho, obtenemos la gráfica correspondiente, que es la que observamos en pantalla. En azul los, las observaciones y en rojo las predicciones del modelo de regresión. Y la no linealidad se observa en esta curva porque el precio quedó reexpresado en forma recíproca. El recíproco de una función es cuando la variable independiente está dividiendo a 1. Tenemos 1 entre p. Y bueno, esto es una parte de lo que pide el problema. Después pide estimar los residuales y elaborar la prueba Jarque-Vera. La prueba Jarque-Vera es este, la que matemáticamente escribiríamos así en, en el software. Y es el tamaño de muestra entre 6 multiplicando a el coeficiente del de, de sesgo al cuadrado más este el valor de la curtosis desviado de 3, todo esto elevado al cuadrado y dividido entre 4. Es necesario para esta prueba Jarquevera comparar el estadístico Jarque Vera, que al ser cuadrático se distribuye como una chi cuadrada. Esa distribución eh, chi cuadrada la tenemos que buscar con dos grados de libertad, y esto nos va a dar un estadístico teórico de 5.99. Entonces, si el valor calculado supera a 5.99, se rechaza la hipótesis nula o si el valor calculado es menor que el valor de 5.99, que es el valor crítico teórico, entonces no se rechaza la hipótesis nula. equivalentemente, si el p-value supera al 5%, no se rechaza la hipótesis nula y si el valor p es menor que 5%, se rechaza la hipótesis nula. la hipótesis nula es normalidad y la hipótesis alternativa es eh, no normalidad en los residuales. Cuando vemos esto en algún software, lo que obtenemos, y en el caso de Stata con estas instrucciones, es lo siguiente. Tenemos el valor teórico 5.99. El valor de la chi cuadrada calculada tenemos que formar en una sola línea esta instrucción para obtener el estadístico calculado fue 0.98. Y este estadístico calculado fue menor que el estadístico teórico, por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula. El valor P correspondiente, el valor P correspondiente cuando obtenemos el estadístico teórico es 0.98, el que corresponde al valor calculado de menos 0.39. Esto significa que el estadístico g cuadrada calculado es mucho menor que el estadístico teórico de 5.99, lo que implica que el valor p superará el 5%. Y en este caso es 98%. Por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis de normalidad de los residuales. ¿Qué implica esto? Si tenemos en la base de datos ya los residuales que se obtuvieron con la instrucción predict ehat, en este caso predict ehat este e nos permitiría graficar una nube de puntos de estos residuales contra la variable explicativa. La variable explicativa fue el inverso de precio. Tomamos la gráfica y observamos de esta manera la gráfica de los residuales. Y ya habíamos comentado un poco sobre el análisis de residuales. Al principio hay varianza pequeña cuando la inversa del precio no varía tanto. Y en las últimas observaciones se eleva mucho la varianza del precio. Vemos mucha volatilidad en esta nube de puntos a la derecha, lo que significa que los residuales se distribuyen con varianza que no es constante, es decir, son heteroseásticos. Por lo tanto, este modelo presenta un problema de heteroseasticidad. Podemos trazar una recta sobre el eje vertical que cruce el cero y de esa manera verificar que el promedio de los residuales es cero, como lo estipula la teoría, o bien como lo estipulan los supuestos de mínimos cuadrados ordinarios para los residuales. Errores positivos se compensan con errores negativos. Bien, el resto del ejercicio consiste en graficar el histograma de los residuales. Si copiamos esta instrucción, la penúltima del ejercicio resuelto, elaboramos el histograma en el software. Tenemos esta gráfica. Y observamos que estas barras están alrededor del cero. Y además, que en alrededor de la media, cero, se encuentra la mayor concentración de los residuales. Hacia la izquierda y hacia la derecha, tenemos bajas frecuencias en esta distribución de residuales. Podemos agregar el trazo de una curva a este histograma. Si agregamos la opción normal pulsamos enter, la curva ajustada a ese histograma se observa así. Y finalmente para este problema de la guía, la gráfica de... Eh, residuales que vimos hace un momento. En el resto del problema, aquí les comparto la pantalla al ejercicio resuelto en el apunte de, de la guía. No olvidar cómo se denota un modelo estimado cómo queda cuando sustituimos los estimadores y que las cifras entre paréntesis son los errores estándar. Reportar también para qué periodo o para qué observaciones desde 1 hasta n o en el contexto de serie de tiempo, desde el primer periodo de tiempo hasta el último periodo de tiempo. 1950-2001 en este caso. Si esta base de datos es de datos anuales. La R cuadrada que nos indica que el inverso del precio o el recíproco del precio explica el 87.7% de la variabilidad de la cantidad. ¿Sí? Bueno, ahí en la solución tenemos puesta la gráfica, eh, las interpretaciones relevantes, el análisis marginal, es decir, el cambio en la cantidad con respecto al precio, y la forma en que se estima una elasticidad precio de la demanda empíricamente. Que esto también lo habíamos visto en los modelos eh, semilogarítmicos y logarítmicos para estimar empíricamente elasticidades o semielasticidades. En este caso es el caso de la elasticidad precio de la demanda. Y retomamos el cuadro que ya habíamos visto en la práctica 5 y le agregamos el renglón del caso del modelo recíproco. Que Este cuadro es muy útil cuando hacemos trabajo aplicado y siempre este tipo de notas o acordeones es muy importante, nos, sacar, nos saca de apuros. Cuando se nos pide estimar elasticidades o semielasticidades en funciones de, de demanda o en estudios de mercado como economistas. Que difieren un poco en la metodología, bueno, difieren en mucho en la metodología respecto a los estudios de mercado en mercadotecnia, en donde la metodología es este, pues no es tan dura como la que vemos los economistas. Bueno, preguntas, dudas, queda como sugerencia terminar el, el problema y si hay alguna duda al principio de la próxima clase la comentamos. Bueno, con esto terminamos la clase del día de hoy. Eh, nos vemos la próxima clase y en la próxima y las siguientes resolvemos el resto de los ejercicios de la guía ya perfilándonos hacia el examen. ¿Preguntas, comentarios? Ah, muy bien. Sí. Estaría, estaría bueno, creo que sí, valdría la pena este, eh, de tarea para el día 2 de febrero, cada quien con su respectivo... Este, eh, tamal puede ser de dulce, de mole, verde, en fin. <laughs> Vamos a hacer un, una pequeña convivencia virtual. Encendemos la cámara, nos quedamos con, con la. Este, bueno, se queda desde luego este, grabada nuestra celebración y, y pues bien, que, que puede ser muy, muy simbólica y en la ocasión de que el examen. Este pues era repartido en esa fecha y a partir de ahí distribuiremos nuestras 72 horas para resolverlo y, y pues toda la motivación, desde luego, para que este, preparemos un buen examen y, y creo que nos lo merecemos en virtud de la preparación que estamos haciendo hacia hacia él. Pues muy bien, muchas gracias. Este. Quedo atento a las dudas y claro, este, con, vamos a acompañarlo con eh, atole, chocolate, en fin. Este, pues, muchas gracias. Eh, quedó abierta la invitación y, y qué bueno por esta iniciativa también de, de todos ustedes. Efectivamente, la comparto y también aquí tendré este, mi tamal y, y mi atole de chocolate. Pues, muchas gracias, nos vemos el próximo martes. El próximo, más bien hoy es martes. Nos vemos el próximo jueves 21. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, no, noche, profesor. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos. Que estén bien. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, profesor Hasta luego. Muchas gracias. gracias Está súper padre el apunte. ¿eh? Bien organizado. Muchas gracias. Ah, qué bueno. No, muy bien. Muchas gracias. Pues también será útil para los próximos cursos. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos.